Francés, en el sudeste de Francia, en pleno corazón masivo del Mont Blanc, que se encuentra justo ahí, como pueden ver. Espero lo puedan apreciar porque se está escondiendo entre las nubes. Y la verdad es que está delicioso el clima para esquiar. Esto es el paraíso del esquí. Esto es lo que viene siendo la frontera franco-italiana, porque estamos a 40 kilómetros de Italia y 60 kilómetros de Génova, Suiza. Ya que de diciembre a marzo se practica el esquí. Esta es una estación de deportes de invierno de renombre internacional. Espero que puedan venir aquí a disfrutar, a conocer y a ver lo que es esta parte de Francia, que es hermosa, que tiene un paisaje como este. Vean nada más. Qué bueno. Este lugar definitivamente tiene un alma propia que va más allá de las imágenes. Son las telecabinas en donde te transportas de una pista a otra, porque hay pistas de diferentes colores: negra, verde, roja, azul, flor, y cada quien escoge la pista que mejor le convenga a su nivel. Como nosotros vamos a comer, también aquí en altitud hay restaurante, y bueno, no pueden faltar los restaurantes en la montaña para poder hacer una pausa mientras esquías o también mientras quieres tomar un vino caliente o tomarte una copa de champán o una copa de vino tinto. Esta es una salita de juegos para los niños. ¿Lo vieron? Ahí los niños pueden entrar a jugar. Tiene su chimenea. Cualquiera se puede enamorar, es que a través de los años ha sabido conservar su patrimonio y sus tradiciones. Ha reunido diferentes estilos y culturas a través del tiempo, y la verdad es que eso es bien interesante. Y Meyer también son sus casinos, bares y restaurantes. Espero que puedan apreciar las calles empedradas medievales. Y también es embajadora de su gastronomía local. Y justo aquí está la boutique Alar, que en 1930 creó el pantalón de esquí. ¡Tarán!